Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES, bienvenidos a otro videoblog. No sé qué tal se me estará escuchando porque hace bastante viento. Y voy dirección a recoger a mi hijo a la guardería y digo, voy a grabar un pequeño vídeo. Que realmente el vídeo lo iba a grabar en la oficina, comentaros un tema que quería comentaros y que a lo mejor también lo hablo en un podcast. Pero, digo, ¿para qué voy a estar preparando iluminación, luces, enfocar la cámara y tal? Si lo que importa realmente este tema es el mensaje, y mientras que me escuchéis y entendáis el mensaje, da igual que lo grabe en la oficina o que lo grabe andando por la calle. El tema que quiero hablar es sobre los influencers, porque hay veces que me preguntan, ¿esto de influencer? Me preguntaba un colega, ¿esto de influencer esto qué significa? Le explico un poquito el tema, y la verdad es que no le quedó muy claro, porque le expliqué que un influencer es una persona que puede influenciar en las redes sociales, o que tiene un público que entiende algo mucho de un tema. Imaginaros una persona que es un ebanista, que sabe mucho de hacer muebles y hacer sillas. Entonces alguien quiere comprarse un mueble, y entonces le pregunta a esta persona porque sabe que sabe de ese tema. Es como que es un influenciador, y él no lo acabo de entender. Lo que él entendió, dice, ah, vale, que esto es que alguien, a ver si cruzo aquí un poquito a lo kamikaze. Vale, él lo que entendió es que, ah, vale, ya sé lo que es un influencer. Un influencer es que un tío aborrega, o sea, dice una cosa y los demás le siguen como borregos, algo así. Y le dijeron, no, a ver, esto no es esto. Él se pensaba que, vamos a suponer, yo por ejemplo digo que, yo en el tema de tecnología, que yo qué sé, un teléfono cualquiera, por ejemplo. Mira, ahora que he pasado al lado de Huawei, que pone el Huawei P9 aquí. El Huawei P9 es el mejor teléfono del mundo, y todos mis seguidores como borregos, sí, Miguel ha dicho que el Huawei P9 es el mejor, vamos a comprárnoslos. No, eso no es un influencer. Un influencer es alguien que sabe mucho de un tema, tecnología en este caso, yo por ejemplo, un carpintero de carpintería, un panadero de panadería, de pan, de trigo, un ganadero de ganado, yo qué sé, un mecánico de coches. Y entonces la gente le pregunta, porque dice, este sabe, yo desconozco este tema, y voy a ver qué él opina de esto. Y me creo su opinión. En cuanto tú influencias en tu primo, en tu hermano, en tu tío, en quien sea, tú ya eres un influencer. ¿Qué pasa? Que en las redes sociales se masifica un poco, porque claro, si tú tienes un blog, una web, un canal de YouTube, un perfil de Instagram así potente, un Snapchat potente, un LinkedIn potente, tienes varios seguidores que te siguen a ti y que pues les gusta lo que tú opinas y se fían de tu opinión. Claro, un influencer no es un vendemotos que dice, yo, como sé que esto me va a dar a mi repercusión, tema de afiliados. Como yo sé, imaginaros, yo hago una campaña con, a ver, con una marca de estas chinas, estas que son normalitas, Uhans, por ejemplo, ¿vale? Que son móviles que yo he probado. Y digo, Uhans son los mejores móviles del mundo para que todo el mundo se los compre. No, eso no es un influencer, porque un influencer es alguien que tiene reputación. Y si yo os digo, Uhans es lo mejor del mundo, y todo el mundo se compra Uhans, luego cuando los que le salga mal el teléfono digan, pues menuda mierda de teléfono. Pues es que ya este tío no creo, porque este tío me ha dicho a mí que me compre ese teléfono porque era bueno, y resulta que este teléfono es una castaña. Entonces pierdo mi reputación y dejaría de ser influencer. En sí todos somos influencers, todos entre comillas, todas las personas que sepan algo de un tema. Hay más y menos. ¿Cómo tú te das cuenta de que eres un influencer? Pues cuando mucha gente te pide opinión. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, oye Miguel, ¿cómo se hace eso del móvil? Viene mi primo, oye, ¿cómo se hace esta cosa? Viene mi tío, oye, ¿qué móvil me compro? Que luego no quiere decir que te hagan caso o no te hagan caso. En el caso, por ejemplo, de mi hermana, hace unos días se quería comprar un teléfono y no se quería gastar más de 160 euros, algo así más o menos. Ese era su presupuesto. Le dije 5 móviles y no se compró ninguno de los 5. O sea, fue al MediaMar, le dije, pues algún BQ, algún Motorola, le dije un Samsung, el J3 no sé qué, y al final se ha comprado un Huawei i2 no sé cuánto. Que ahora dice, es que ahora me está quejando, ahora dice, es que menuda mierda porque falla esto, falla lo otro. Y dije,
Pero a ver, ¿para qué me pides su opinión si luego haces lo que te dé la gana? Que eso también puede pasar. Tú puedes ser un influencer y pedirte gente opinión y luego hacer lo que ellos le dé la gana. Yo me di cuenta mucho en los afiliados de Amazon. Vale, yo hago reviews de muchos teléfonos. En algunos, pues, doy mi opinión. O sea, bueno, en algunos, en todos doy mi opinión y digo, ¿me gusta más o me gusta menos? Yo abajo pongo el link de afiliados de Amazon. El link de afiliados de Amazon es que si tú pinchas en ese link y te compras el producto en ese link, yo me llevo una comisión, ¿vale? Que suele ser un 1% o algo así. Para que os supongáis, si alguien se compra el Samsung Galaxy S7 que vale unos 700, bueno, que valía unos 700 euros, yo me llevo 3 o 4 euros. Para que veáis, o sea, que de eso no me voy a hacer rico, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. ¿Cómo me di yo cuenta? Pues por ejemplo, el Lumia 640 XL es un teléfono que analicé y ese teléfono ese teléfono tiene como 100.000 visitas, ¿vale? Ese vídeo y tiene muchos comentarios y tal. Pues ese teléfono lo han comprado 3 personas. En todo el tiempo lo han comprado solo 3. En este caso diréis, joder, pues vaya influencer. Si el vídeo tiene 100.000 visitas y solo lo han comprado 3, pues vaya mierda de influencer. Vale, es que 100.000 personas que ven el vídeo no quiere decir que 100.000 personas quieren ese teléfono. Quiere decir que les gusta mi contenido y ven los vídeos. Vale. Luego, ¿cómo sabes tú que eres también influencer? Porque, a ver, era 5-2016, que es un teléfono que también han comprado a través de la tienda de Amazon de mi link. Vale. Es alguien que dice, no es que yo esté en mi casa y diga, ah, como Miguel ha dicho que era 5-2016, es un teléfono bueno, voy como un borrego y me lo compro. No, no, a ver, esto no es así, esto es. Yo me quiero comprar un teléfono y me gusta Samsung. O sea, tú ya más o menos tienes una idea y ves muchas reviews. Ves la review, por ejemplo, de Cameron Geek, ves la review de Topes de Gama, ves la review de Tecnotube, de Tecnonauta, ves la review de Androidube, ves unas cuantas reviews. Pero hay una de las reviews que te convence, que dices, me está gustando este teléfono. Aquí dicen que la cámara no está muy bien, aquí dicen que esto está más o menos. Y algo que te acaba de convencer. Ese que te convence es donde tú le das al clic. Porque, a ver, el enlace de para comprarte ese teléfono está en todos los vídeos: en el de Tecnonauta, en el de OpenTecno, por ejemplo, en el de Eloy Gómez TV, en el de AndroTube. Está en todos sus canales. Pero, ¿por qué has comprado en mi enlace? O sea, ¿cuál es la última decisión que has tomado? Has dicho, ah, pues esto que me han contado me encaja. Y le di al link. Y lo compro. Y encima lo compro en 24 horas. Porque una cosa que pasa con el enlace de Amazon es que solo dura 24 horas. O sea, si tú pinchas en mi enlace de la descripción y si dentro de 24 horas no compras el teléfono, a mí no me aparece como. O sea, no me llevo comisión. Es como si no lo hubieras. O sea, lo has comprado, pero a mí no me ha repercutido. Entonces yo no sé si te influencia realmente o no. Me he enrollado un poquito, pero el tema es ese. Algo que me ha dicho Miguel me ha gustado y entonces he dicho, me lo compro. Y ahí es el tema. Ya he llegado a la guardería. Ahora continúo con el tema, ¿vale? Bueno, chavales, ya estoy en casa. Bueno, realmente han pasado como 4 o 5 horas. Ya he comido, he estado haciendo algunas cosas, o sea, que ya ha pasado bastante tiempo. Pero se me había olvidado que estaba con el tema de los influencers. Bueno, para que quede más o menos claro, un influencer no es una persona que tiene una legión de borregos que él dice A y la demás gente dice, ah, os he dicho A, pues vamos a decir A. Que es lo que hacen las marcas, dicen, bueno, como este youtuber o este podcaster o este instagramer tiene mucha gente siguiéndole, voy a hacer un acuerdo con él para promocionar X producto, una pasta de dientes, en el caso de las bloggers estas que son de belleza, maquillaje, para que todos vayan como borregos y les compren. El problema que es que si luego tú compras un maquillaje o alguna cosa y ese producto no es tan bueno como la influencer ha dicho, deja de ser influencer, porque una de las pautas para ser influencer es que tienes una reputación. Y si pierdes la reputación, deja de ser influencer. Porque, a ver, influencer son como 3 o 4 puntos. Uno es que sepas algo de un tema, bastante, o sea, sé bastante experto en algo, ¿vale? En tecnología, en arreglar coches, en bricolaje, en finanzas,
en abogacía, en medicina, en algo que sepas mucho de algo, ¿vale? Que tengas un poquito de don de gente, o sea, que la gente te siga, aparte porque hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero luego no sabe cómo expresarse, ni sabe cómo... tiene un don de gentes. Ese es el segundo punto. Que tengas una reputación, eso quiere decir que no puedes venderte al mejor postor, me refiero, en nuestro caso, si nos llega una marca y nos dice, yo qué sé, que hace un producto que es malo, no puedo decir, este producto es maravilloso, porque entonces perderíamos reputación, ¿vale? Y serían tres puntos. Uno que el primer punto para ser un influencer es saber mucho de un tema. El segundo punto es tener un público, porque si no, no influencias a nadie. El tercer punto es tener reputación. Reputación me refiero a que no puedes contar mentiras, ¿vale? O sea, no puedes decir que un producto es bueno cuando el producto es más o menos tal. Y el tercer es el tercer punto, y ese más o menos el concepto de influencer. Esto, si queréis, bueno, si queréis, no, es que lo voy a hacer un podcast explicando un poquito más algunos casos de influencer, algunos casos que de algunas promociones y tal, cómo ha influenciado. A ver, por ejemplo, un famoso, ¿es un influencer? Pues sí, no, a ver. Un famoso, por ejemplo, un jugador de fútbol. Ese puede hablar mucho de fútbol y tal, pero cuando, por ejemplo, un jugador de fútbol anuncia maquinilla de afeitar o alguna cosa así y la gente se las compra porque es la maquinilla de afeitar de tal jugador de fútbol, está influenciando, pero no es un influencer. Ni sabe de maquinillas, a lo mejor esa maquinilla ni la usa, ¿vale? Es lo que se llamaría un vendido, que en la vida, iba a decir en la vida real, todo en la vida real, pero... un famoso, no, nadie le dice nada. Sin embargo, un youtuber, para ganarse la vida, hace una publicidad con un producto que encima le gusta. O sea, es un producto que, por ejemplo, de tecnología, hace una publicidad con algo de tecnología. El de arreglar coches, hace algo con arreglar coches y le llama un vendido. No, no lo he entendido nunca esto de vendido. O sea, vendido sería si yo mañana digo análisis de churros con patata, o patatas fritas con pollo. Análisis de... Voy a probar las mejores patatas fritas con pollo de restaurantes. Y me dirán, pero ¿tú qué sabes de patatas fritas con pollo? Si tú de lo que sabes es de trilogía. Entonces, es el tema. No me enrollo más porque creo que va por 13 o 14 minutos este videoblog. Si os ha gustado el video, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal. Hasta luego, chicos, chao.